¿Qué pasa con la banda? ¿Cómo están? Bueno, amigos, estamos en comunicaciones y hoy no sé cómo pasó, pero vamos a tener una charla con Maravilla Martínez. Es muy loco porque hace un mes estábamos viendo las charlas que él tenía con Coscu y con Gelado y hoy vamos a tener la posibilidad de tener una charla nosotros y nada, es como que no caigo, es todo muy loco y eso, vamos a ver qué sale en la charla. Se van a ver reflejados en vos y en mí. Vos ahí, Dani. Te imaginas qué pasa. ¿Cómo? Te imaginas qué pasa, loco. Muy bien, bueno, Lean, ¿cómo estás? Bien, muchísimas gracias por este espacio, por tu tiempo, por estar acá en nuestro club, en comunicaciones, es una locura. Es mutuo el agradecimiento. El espacio lo conseguiste vos, el tiempo también es tuyo, así que el tiempo existe. Venía escuchando eso en un podcast. Si el tiempo existe o no existe. Qué loco, ¿eh? Si el tiempo existe para nosotros, pues estamos envejeciendo. Sí. Creo que sí. Pero ¿cómo estás? ¿Envejeciendo bien? ¿Cómo estás, Lean? Bien. ¿Sí? Sí. Contento. Disfrutando. Contento, sí. Cuesta disfrutar en el boxeo. Es muy difícil. Sí. Lo que pasa es que los combates no se disfrutan. Se transitan. Si ganaste, cuando terminás, creo que disfrutás. Mira, yo hace poco, mira lo que me pasaba. Hablaba con mi chica. Hablaba acerca de... Me cayó una idea. Digo, hostia, digo, mira, en mi carrera, mi vida, mi carrera profesional, mi vida allá en incursión en España, que yo vivo allá en Madrid. Es espectacular mi vida, es preciosa, pero ¿sabes por qué es preciosa? Porque gané el título mundial, porque gané los títulos mundiales y porque me pude parar, digamos, porque pude llegar a cierto nivel económico, me puedo sostener, porque si eso no hubiese pasado, hubiese sido terrible mi vida, hubiese sido de luchas, caídas, más caída tras caída y otra, pero bueno, me tocó a mí... Me tocó disfrutar el triunfo, por más que haya tenido derrotas en el boxeo, pero en sí tengo... Pero la peleaste, o sea, no fue algo que te cayó. Pero no solo es que la peleé, sino que también levanté los brazos y el árbitro y el jurado me dijo, este señor ganó, gané y me llevé cinturones. Entonces, se hace lindo, se hace bonito y uno siente que vale la pena. Que es un poco injusto uno cuando dice, vale la pena porque gané. En realidad vale la pena cuando aprendes. Y hay veces que aprendes y no ganas. Sí. Entonces transitar eso de subir al ring y decir, estoy disfrutando, hay que tomarlo con pinzas muy chiquititas, ¿no? No sé cómo es tu experiencia. Pero también yo creo es, yo también lo tomo como por el lado, el disfrutar está bien, es muy difícil. Subirte a disfrutar que te vas a cagar a trompadas, no tenis, porque básicamente, no fútbol, claro. Es eso. Tu rival te va a querer pelear, vos le vas a tener que pegar, o sea, es así. Pero también es el disfrutar capaz o la sensación de decir, loco, me preparé, lo hice, o sea, estoy a gusto con esto que era lo que yo quería, yo lo di, o sea, di todo, hice todo. Y es el superarse uno, el proponerse algo y decir, no, loco, yo, como hace un ratito te contaba, que yo cuando empecé a pelear de amateur, que había sido porque yo estaba estudiando en profesorado de educación física y quería en su momento tener pupilos, tener alumnos. Ser entrenador de boxeo. Ser entrenador de boxeo y quería saber qué era lo que se sentía, ¿viste? Claro. Subirse ahí arriba. No empecé a competir porque dije, no, yo quiero ser campeón mundial, ¿viste? No empecé así. Pero una vez que viste que te subí, decís, no, loco, esto está bueno, se te dan resultados, después no se te dan resultados y es como que sí, no, pero yo quiero prepararme porque sé que puedo más, pienso que puedo más, y viste, es eso, el proponerse las cosas y tratar de llegar a hacerlas. Claro. ¿Y cómo superaste las veces que te toca perder? ¿Qué pensamiento había inmediato? Inmediato es frustración. Sí, no te sentí. Es frustración. Yo odio perder, te lo confieso. Odio perder. Odio perder. Es que sí, bueno, yo reciente lo decía, o sea, que me preguntaste el récord amateur, no lo sé porque realmente no me lo quiero, o sea, sé que miro la licencia y debería estar, pero no me lo quiero acordar porque son más perdidas que ganadas. Y,
Y yo en mi cabeza decís, loco, o sea, no porque no muchas peleas fueron capaz. En el boxeo amateur, viste, es sí, muy... Sí, peleas en la casa del otro y, viste, sí, es muy parejo el tema, bajo, viste. Sí, sí. Y yo creo que la imagen que uno tiene sobre uno mismo, si vos decís, no, yo soy un perdedor, si te lo empezás a repetir... No, te condenás. Te condenás, sí. Vas a perder siempre. Exacto. Es, al principio ya te digo, las veces que perdés, bajás y es frustración, pero después es tratar de, viste, tu técnico seguramente... Te baja, te calma, calmarte, empezás a ver todo, parte del tránsito. Pues, claro, es parte del tránsito, y ver por qué no ganaste. O sea, bueno, está bien, perdí, pero ¿por qué no? Bueno, si lográs ver por qué no ganaste, aprendiste, o por lo menos intentás aprender. No sé si lográs, hay veces que uno comete errores y en la otra pelea, en la siguiente, lo comete de vuelta, y después de vuelta, así, bueno, no estás aprendiendo. Hay algo claro. Como que no estás aprendiendo. Pero también hay que entender, o hay que ver, las derrotas. Claro, las derrotas hay que tomarlas con pinza, porque nos duele en el ego. Duele el ego, yo tengo el ego mío, está. Yo me llego a caer de mi ego, me hago recontrapelota. Y así con muchos de los presentes incluso. Y el que diga que no, yo no tengo ego, miente. No, es... Y más en el boxeo, yo creo que... Olvídate. El ego y la autoestima lo tenés, o sea... Y si el... Exacto, el me dicen maravilla, ¿cómo no iba a tener ego? ¿Me entendés? Claro, lógico. Sí. ¿Cómo es tu apodo? No, tengo apodo. No puede ser. No tengo apodo. No, nunca me encontraron un apodo. No, tenemos que ir de acá. No tengo apodo. No, hay que buscar un buen apodo porque el apodo, entre comillas, nos condiciona. Mira. Claro, imagínate a Tyson decirle maravilla Tyson. Claro. No puede Tyson, sí. Porque el tipo sale a matar gente. O sea, sale el tipo con un yunque en cada mano y en 15 segundos te liquida. A los campeones mundiales de peso pesado liquida. Sí, sí, sí. A él no le podemos decir maravilla a Tyson. Maravilla era Hagler. Maravilla me dicen a mí, bueno, pues yo te bajo la mano, hago no sé qué. A mí no me pueden decir el hombre de hierro, porque me condiciona. Claro. Entonces hay que asumir y hay que entender... hay que entender que uno cuando tiene un apodo, de ese apodo también se va a hacer un poquito cargo, un poquito o bastante cargo. Sí. Porque a mí al principio tenía otro apodo que era espantoso, que me decían, no, este pibe pega, tiene pólvora en las manos, polvorita. Polvorita. Me cagaron, hijos de la gran... No, me mataron. Me dijeron polvorita y yo dije, no. Ese no. La pelea número 3 mía, que fue sin licencia, yo hice 3 combates sin licencia, y en la cuarta debuté como amateur ya con licencia. Sí. Pero hice 3 peleas, que sí, caía sí. Palos, sí, con sí. Caídas y todo. Sí, ganador, pero... Claro, exacto. Y en la pelea número 3 me presentaron como polvorita, y después me presentaron en la cuarta... No, en la cuarta fui Sergio Martínez nada más, Sergio sí. Gabriel Martínez. Ahí ya pediste que te saquen el... Que se dejen de joder con ese polvorita, no me digas, con polvorita, claro. ¿Qué te pasa? Ya ¿cómo? Me condicionás, ya me, está, me subo, claro, ya no. Me anuncias y... Aparte, y ahí quieras yo no... Claro, yo pegaba, sacaba muchas izquierdas, mirá la izquierda, está rota, 1000 pedazos. Entonces, siendo zurdo, ¿qué pasaba? Yo sacaba una derecha, 5 izquierdas. Y los rivales caían, claro, cuando era amateur... No sé, la preparación física no sería la idónea, la gente no está tan preparada para recibir golpes como un profesional. Sí. El profesional, la diferencia entre el amateur y profesional es que el profesional aguanta más. Sí. Aguanta más, es más duro. No es más bueno, es más duro. Tiene más tiempo. Hay algunos que son mucho más buenos, lógico. Pero algunos son mucho más malos y son durísimos. Eso. Es como pegarle a esa columna. Entonces yo al principio pegaba, pum, los rivales caían, tuve 22 knockouts de 40 peleas de amateur, es decir, no, 28 de 40 peleas de amateur. Es un récord altísimo, un porcentaje alto. Es muchísimo. Hasta que me rompí la mano y yo pensé que me condenó la vida. ¿Ya de amateur te lesionaste? Sí, en la pelea número 16 de amateur me rompí la mano y estuve con la mano 4 años, con la mano rota. La mano era así, era un globo así. Se puso negra, se puso violeta, se puso verde, se puso gris, empezó a cambiar de repente un día se me puso todo rojo porque se rompió una vena pequeñita, sí. Salió sangre, después se fue la sangre, después empezó a salir líquido, una cosa horrorosa. Me operaron y resulta que se comió todo el calcio, 2 inyecciones de corticoides que tuve, me comió todo el calcio, entonces la mano falta el nudillo. Claro. Entonces eso yo dije, wow, estoy condenado, ya está, listo, no puedo pelear más, ¿no? El médico cuando me operó me dijo, te lo digo con la mano del corazón, me dice, yo
yo que vos me ocuparía, el tipo fue genial, el tipo, sí. Sergio Sena, me acuerdo porque lo quiero un montón. El cirujano me dijo, digo, me dice, trataría de empezar a escribir de aquí a 5 o 6 meses. Ah, bueno, yo a 5 o 6 meses empecé a escribir y hacía ejercicios en arena caliente, no sé qué, y en agua tibia. Yo no hice nada, me deprimí, me caí. Claro. Y yo dije, ¿cuándo vuelvo a boxear? Y el tipo me dice, va, a ver, muchacho, me dice, vení, toma asiento. Me dijo, me parece que tenés que olvidarte. Y yo asumía, no quería asumir, sí. Pero yo estaba empezando a pensar, digo, bueno, no voy a poder pegar más. Y con mi mano nunca más pude golpear bien. Porque pierde la estabilidad, pierde el punto central de contacto. Sí. No, o sea, el golpe va en estos dos nudillos. Le quitas el del centro y le jodés la vida. Entonces, eso, ¿sabes qué pasó? Me enseñó a boxear. Gracias a una desgracia. Gracias a Balda. Pero gracias a eso, le saqué. Porque empecé, me obligó a pensar, me quitó la herramienta principal mía, que era la izquierda. Era, bueno, ¿vos no quedás con la izquierda? Sí, ahora ya no la tenés más. Listo. Durante años no pude pegar con la izquierda. Hacía así, tocaba, pero marcaba. No, claro. No, encima pegaba así para no hacer contacto con esto. Viste que duele. Sí. Cuando a veces te lesionás. ¿Te pasó de tener fracturas o fisuras? No, fractura por suerte no. Oh, menos mal. Pero dolores, molestias, sí, todo. Sí, 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 todo el tiempo. Duele igual. Duele, la intensidad de dolor es muy, sí, parecido. Y me pasó de aprender a boxear con esa desgracia que me pasó. Gracias a eso me vi forzado a pero aprender. Es como vos también lo tomaste eso. Que dijiste, bueno, no puedo con esto, igual me la rebusco y aprendo. Porque se ve que querías algo. O sea, que sí, querías seguir. Sí, o sea, sí, no, sí. No era, no, bueno, ya está, el médico no, me dijo. No, me va a entregar así nomás, me tiene que sacar con las patas para adelante, adentro del ring, claro. Así me pasó, más de una vez me sacaron con las patas para adelante, pero no pasa nada, fueron claro. la minoría de las veces. Sí. Pasa nada. No, pero me dio tiempo a. Estuve un año retirado y la mano colgada acá, 9 meses. Y la mano inmóvil, me decía el médico, hacé ejercicio, yo no hacía nada, yo no metía arena, cartas, me dice, tomá unos naipes y pasá las cartas, no podía mover la mano, me dijo, me duele, no puedo ni moverla. Sí. Y antes que empezar a mover la mano, empecé a boxear. Y volví a boxear, una locura que es, estas locuras que uno comete de joven, que me imagino vos con 30 años, ¿cometés la misma locura? No. No. Tenés mucho más conciencia, sí. ¿No? Igual yo también algo que como que desde un principio como que le tuve mucho respeto, ya te digo, el hecho de que en su momento haya querido empezar a competir, viste, el hecho de tratar de llegar bien al peso, de si voy a pelear, de estar bien entrenado, para después ahí arriba no pasarla mal, porque la realidad es que te van a querer cagar a trompada, claro. Si no estás bien entrenado te van a cagar a trompada, pero en sí como que siempre traté de ser bastante consciente de que no me estaba subiendo a jugar al ajedrez, claro, a jugar a las damas. Sí, porque yo, o sea, en el fútbol está bien, estás ahí, tenés una mala tarde, te comes 3, en el boxeo te cagan a trompadas. O sea, sí, los goles te lo hacen en la cara, diría Gustavo Vallas. Claro, sí, es verdad, total. Y con el tema del peso, ¿sos categoría super gallo? Sí, en 56 peleo, sí, no sé bien el amateur qué nombre tiene. Pluma, 57 pluma, kilos 100, ponele, el, sí. El máximo, 100. Sí. Pluma, sos chiquito para pluma. Sí, más o menos. ¿Sí? Sí, en amateur. En profesional sé, claro, que soy chiquitísimo. En profesional, sí, pelearía en gallo. Yo he visto plumas que son más grandes que yo. De verdad, sí, ¿eh? Sí, 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 plumas, sí, sí. Digo, es que me ha tocado pelear con pibes de 1,80. O sea, que claro, es claro. Jonfer, un chico de España. Sí, lo conozco. Boxadorazo. Sí. Pluma era 1,82, mide. Sí, gigante. ¿Cómo? Y enorme, pega duro, encima boxea bien. Sí. Pero. ¿Sabes lo que a veces me pasa con el tema de las categorías? Veo los entrenadores, y esto es una crítica, no quiero criticar, pero lo hago. Sí. Algún boxeador entra, categoría, vos por ejemplo entras, categoría, te veo así, y digo, ah, bueno, vos estás en pluma. Sí. Tenés 20 años de edad cuando entras, sí, a boxear, ¿no? Sí. Bien. Tenés 30 años de edad y yo lucho por dejarte en pluma. En vez de dejar que el pibe crezca, dejar que el cuerpo crezca, dejar que fluya. Porque capaz que empezás en pluma y terminás peleando en supermediano. Y hay mucha gente, he visto pero montonazos de boxeadores que lo pasan malísimamente mal,
se cagan de hambre. Sí, sufren, sufren mucho. Sufren horrores, de verdad. Sí. Sufren, habrás visto gente que la pasa mal, de verdad. O sea, yo soy físicamente pequeño, como hablábamos, pero en una época fui welter. Para ser un welter soy grande. Para ser super welter soy medio tirando a chico. Para ser mediano soy pequeñito, entonces doy el peso de taquito, claro. El peso mediano. El welter lo pasaba malísimo. Pero claro, hubo una época en la que dije, no, tengo que subir de categoría. Y eso a muchos entrenadores les cuesta horrores. El boxeador es mosca cuando entra y cuando se muere va a tener que se muere un mosca. Y déjalo que coma. Es que sí. No sé, qué sé yo. ¿Vos lo pasás mal con el peso? Yo sí, dependiendo cómo me lo tomo. Si yo ponele, yo vivo en 62, 63 kilos. Yo para pelear tengo que dar máximo 57, o sea, más de 57 claro. No puedo dar. Yo si sé que quiero pelear, tengo que empezar meses antes a cuidarme con la alimentación. Claro. Para vivir más o menos en 59, como para la última semana, comer menos y llegar ahí. Yo sé también que las peleas que hice en 60 eran todos pibes. Mucho más grandote. Mucho más grande. Y que encima, que o sea, es que muchas veces te pasa que llegás, te pesás, diste 60 y el otro dio 62, 63 no, y te mira como diciendo, claro, vamos a pelear igual. Vamos a pelear igual. Mirá que vamos a pelear igual. ¿Qué color que no guardaste? Claro, fíjate. Mirá que no me importa. Si, ¿viste? Sí, sí. Y decís, yo siempre me es algo mío, porque yo de hecho las veces que peleé en 60, mi técnico Andrés nunca es que me dijo, no, Lean, no vas a pelear en 60, no quiero. Pero yo sé que, o pienso yo que en 60 doy una ventaja, que en 57... No. Claro, también hay que tener en cuenta, claro, lo que pasa es que ya tenés 30 años, ya, o recién tenés 30 años, depende para qué. Sí. Claro, los 30 años, el cuerpo ya está bastante formado, ya está, se podría decir que de estatura muy difícil que seas un poco más alto, ¿no? Creo. Ojalá, yo no sigo cruzándolo. Claro, no, muy difícil que seas un poco más alto. Entonces, claro, hay gente que sí va a ser X categoría toda la vida, sí. Toda la vida, perdón, pero hay gente que la mayoría, ¿no? Es más, yo te diría que la gran mayoría están condicionados por un capricho, llamémosle capricho. No, vos sos peso mosca y te vas a morir, no jodas, sí. Dejalo al pibe que era mosca con 14 años. Pero con 22, capaz que el pibe, el cuerpo le está pidiendo comida, sí. Está pidiendo agua, le está pidiendo libertad para crecer en todo sentido. Y capaz que ni siquiera le pide boxeo, ¿viste? Sí, porque aparte después yo pienso que son malestares que después los trasladás a tu vida. O sea, es cuando tenés hambre. ¿Se te pone un poco de mal humor a vos con el hambre? Ah, vale. Yo pensaba, que era parte de la minoría, pero no, estoy conociendo más gente que... Sí. Y más si estás como condicionado por el factor de que hay veces también que me pasa que decís, che, no estoy comiendo nada y no bajo. Y decís, claro. Si estoy haciendo. Claro. Y te pones peor. Y ahí entra, creo que, a jugar el estrés. O sea, el factor emocional, estrés. El estrés no te ayuda a bajar de peso. No, todo lo contrario. Y viste, y decís, bueno, che, pero sí, yo creo que es fundamental el estar como bien de la cabeza. ¿Qué locura fuerte hiciste? Yo hice alguna. Sí. Para pelear en welter yo hice alguna, pero ¿qué locura hiciste? Yo lo más loco que me acuerdo, que en realidad, o sea, escuchando otras locuras, sí, no, muy, ahí, muy no la tenés los cordones, viste, no pero, la tenés, claro. Pero me acuerdo un día, yo generalmente hago el último entrenamiento, que luego, si peleo el sábado, lo hago el viernes, el último entrenamiento transpiro mucho, y ya a partir de ese último entrenamiento, el líquido es mínimo. Claro. Y sí como, pero muy poquitito, todo pesado, ¿viste? Bueno, yo me acuerdo, terminé desde el último entrenamiento acá en Como, me voy para mi casa y dije, bueno, ya debería estar en categoría, ya debería. Llego a mi casa y estaba, no sé, ponele 400 gramos arriba. Y dije, no puede ser, ¿viste? Me volví loco, aparte era las 11 de la noche, ya, ¿viste? Tarde. Claro, y ahora dije, bueno, y me prendí la estufa. Me abrigué y me puse a saltar. ¿En plásticos? No, bien abrigado. Menos mal. Sin plástico. No tenía todavía los saunas. Si hubiese tenido, claro, el sauna, me hubiese puesto el sauna. Sí. Y bueno, y me puse ahí a saltar. Estuve, no sé si 40 minutos, una. Nunca llegué al punto de sentirme mal. O sea, eso agradezco que nunca llegué a ese punto. Claro. Porque aparte, Sergio, o sea, yo sigo un amateur, a mí me pesan y. Y peleas. Y peleo. O sea, dos horas después, una con hora. Con suerte, capaz. O sea, con suerte, te claro. Puedes llegar a tocar a la hora o te dicen, che, ya arranca porque tardó la fiscalización, que no sé qué. Yeah. Vas primero. Una vez, me ha pasado varias veces de empezar a pelear con comida acá. Claro. Y no estaba bueno. No estaba bueno.
Pero bueno, y esa vez, que eso fue como, al final lo di, el peso todo, y no peleé, porque mi rival no quiso pelear. pero otra de las cosas que suelen pasar, ¿no? Sí, que llegás y no peleé. No peleé. Por ahí te dice, no, era con vos, no, ya no peleo. A mí me pasó eso, llegué a pelear. No, era con él, no, yo no peleo. Oh. Bueno, y ahora yo me acuerdo algo, o sea, que se me venía ocurriendo de más que nada capaz del boxeo amateur. Digo, llegó un momento vos que en el boxeo amateur ya no, muchas veces no te querían pelear. Claro. ¿Y cómo era ahí vos? ¿Cómo te las ingeniabas como para tratar de buscar rivales? Porque llegó un momento que es complicado. Era complicadísimo, me ayudó mucho mi familia, me ayudó mucho un tío, mi viejo, estuvieron ellos lo que hacían era, organizábamos nosotros, digamos, el evento. La velada, exacto, la velada, casi sea festival, ¿no? El festival, sí. La velada de boxeo, la organizábamos nosotros, pero mirá lo que había que hacer, había que traer un rival para mí, sí, y había que hacer la pelea de semifondo con dos rivales, o sea, con dos boxeadores de mi categoría también. ¿Por qué? Porque era muy probable que el rival mío no quisiera pelear. Mira vos. O pedía más dinero, viste, que en amateur. Sí. Que pedí 2.000 pesos más, yo qué sé, pero pedía más. Sí. Y por ahí es injusto, viste, dice, mira, te podemos pagar esto, y viene el pibe, y dice, no, es con él, yo quiero el doble. Dale, dejate, joder. Entonces, ahí estuvo mi familia bancándome, estuvo mi viejo, mi tío Balsi, bancándome mucho y haciendo nosotros. Armando el ring, armando las gradas, pegando los carteles, viste, llamando a la gente, llamando a las radios, viste, todo muy hecho muy en Varela, viste, sí. Muy en casa, ahí en Florencio Varela, donde era yo, viste, y eso a mí me dio, me dio unas cuantas peleas, yo 15, 20 peleas me dio, 15, ponele, más o menos 15, más mínimo 15, sí. Que es un montón, es un 15 montón. Es casi media carrera de amateur, sí. Viste. Y eso me acuerdo que de esa manera, si no, hay veces que era imposible, macho. Era imposible. Fui a pelear a Bolívar. Fui a pelear a Bolívar, un rival. Bueno, no, me lo cambiaron porque me vieron. Dije, no, este creo que es el zurdito, que no sé qué, este zurdito creo que andaba bien. Se empieza a comentar, ¿viste? Sí, sí, sí. Y después de ahí fui a pelear a otro lado, que era por ahí cerca de Bolívar también, que no me acuerdo el nombre ahora. Otro pueblo, otra ciudad de ahí. Sí. Y lo mismo, pasó un rival, no, pasa otro, no, pasa otro, no, el tercero, recién el tercero. Claro, y era como, no, y yo era, sí, pelea, Sergio. No vas a pelear, qué lástima. Bueno, sí, voy a comer un sándwich, mirá, esa está. No. Sí, pará que vas a pelear, qué coma, boludo. O sea, wow. Muy estresante. Muy esas estresante. Esas cosas, sí. Sí, y esas cosas al final, uno aprende a convivir con esa incertidumbre. La incertidumbre es súper dolorosa, pero es fantástica, es espectacular, porque la incertidumbre es lo que nos da la fortaleza para transitar el camino. Porque si imagínate, si vos sabes todo lo que ya va a pasar. Ya sabes todo lo que va a pasar. Todo, todo, si todo, no... todo, todo, todo. Mañana el despertador suena. Pasado sabes que dentro de un mes sabes que peleas y ganás, ¿sí? O sabes que vas a perder, o sabes que vas a ganar, o sabes que vas a saber que sos campeón a final de año, vas a saber que te haces profesional y sabes cuándo te vas a morir. Te pegas un tiro. Entonces la incertidumbre es vamos a ver qué pasa, vamos a ver qué pasa. Y es, como no sé qué pasa, voy a trabajar para construir lo que yo quiero que pase. ¿Viste? Y eso es lo que me parece de bueno de la incertidumbre. Excelente, verlo así yo por lo menos lo veo con esa visión y a mí me ayudó eso. Sí, ¿viste? Es genial. ¿Y te acordás de alguna pelea de amateur que haya dicho, fue durísima? Sí, unas cuantas, sí. Me acuerdo de un pibe, me acuerdo que había peleado en el Club San Martín, por acá en San Andrés, puede ser San Andrés. Sí, San Andrés, en San Martín, sí. Claro, ahí. Sí, era. Por ahí, sí. Una pelea con un muchacho que después me enteré que murió en un tiroteo, el loco, un muchacho con una vida divertida y peligrosa. Sí. Era muy fuerte, era muy grande, tenía unos cuantos kilos más que yo y el pibe acá tenía muchas más peleas que yo. Me vio a mí, yo tenía 20 años, 21 años, era nuevito, sí, tenía, no sé, tendría 15, 20 peleas, Sí. Y,
Me acuerdo que fue la primera vez en la que sentí el knockout, la sensación de knockout, sí. De estar noqueado de pie y seguir peleando, pero sí. Darme cuenta yo en ese momento, uy, digo, estoy noqueado, estoy dormido. A ver cómo responde mi cuerpo. Y trataba, veía la mano venir y digo, bueno, subí la derecha, ¡pum! Entra. Y después de media hora sube la mano. Sí. Bueno, así me di, pero encima me pasó de estar cerrado, ofrecerle, llamarlo, decir, bueno, nada, vení. Claro, el pibe atacante, tiraba. Empezó a pegar, buscaba un flaco, 1.95 m. Uf, muy fuerte, muy alto, muy largo. Yo mido un 80 nomás, un 80, amigo. Tiró, me durmió, fuera de broma, me durmió fácil 25 veces. Pero dormirme y despertarme. Se me apagaba la luz y se me encendía. Y hasta que empecé a trabajar de contra, bueno, y gané, al final gané antes de tiempo, gané por... Durísima, fue la pelea más dura de toda mi carrera amateur. Pero, durísima. Pero bueno, pero esa capacidad que tuviste como para absorber eso y poder seguir. Sí, porque... sí, y ahí empecé a entender que, claro, que el knockout, lo que es el knockout, que no está bueno, cuando te pegan, que no está bueno tampoco ofrecer el blanco fijo. Me quedé y digo, bueno, vamos a ver cómo resuelve. No fue buena idea, ¿viste? Porque me pegó fácil. 25 golpes, que los 25 me tuvieron knockout las 25 veces que me conectó. Sí. Y menos mal que me desperté cada vez que me pegó, porque si no me despertaba, pues perdía por knockout y se acababa mi carrera, hubiese sido otra. Pero sí que me acuerdo de ese pibe, Javier López. ¿Y en tu vida amateur, cuál fue la más dura? ¿Cómo fue? ¿Cómo fue la más dura? Para mí la que más... padecí, creo que de más castigo recibí, fue una pelea que no estaba bien entrenado. Uy. Y fue con un chico de acá, que hoy día es casi compañero mío, Tommy. Estaba peleando 60 kilos, que no era mi categoría, pero que yo no estaba pudiendo entrenar con mi técnico, pero que quería seguir, viste, peleando, viste, no me daba los horarios con el laburo, pero, no, yo quiero seguir. Y no estaba entrenando específico boxeo, viste, corría mucho, viste, no, claro. Mi técnico me veía nada más los fines de semana. Y dije, no, bueno, yo quiero pelear igual, no sé qué. Bueno, fuimos y en el primer round arranqué bien, viste, trabajando muy bien, no sé qué. Pero, claro, yo en el momento me daba, estoy trabajando mucho, o sea, no estoy regulando. Ajá. Y el primero ya, lo último, decía, loco, no suena más la campana. Sonó la campana, llegué a mi esquina, no podía más. Y encima fue una pelea, no sé si fue la 10 o 11, o sea, ya era algo... Tenías un poquito de pelea, digamos, sí. Y viste, llego a la esquina y no podía más. Y me dice, Andrés me dice, bueno, Lean, bien, ahora empezá a caminar un poco, me dice. Claro. Ya lo, viste, se dio ya cuenta pegaste, ya de afuera, ¿no? Ya claro, pegaste, ahora sí, ya. Sí. Y salía de segundo y ya no podía más. Uff. No podía más. Claro. Y Tommy se dio cuenta. Y me empezó a ir a buscar. Y la pasé como el orto. Mirá. Me hicieron, me acuerdo, me habían hecho una cuenta. En ningún momento me tuvo knockout, pero sí está. No. Sí, de no responder, la sumatoria de golpes eso. Te cuentan. Me contaron y nada, la pelea la terminé, ganó por puntos Tommy, pero esa vez la pasé la mal. ¿La padeciste? Sí, la padecí. Esa fue la vez que peor la pasé. Y ahí es cuando uno es aprendizaje, porque estás obligado a aprender, porque decís, bueno, aprendí que si no me entreno me van a quedar a palos. Totalmente. Pero también aprendiste a sacar recursos. Me imagino que después de esa pelea vos habrás sido mucho mejor boxeador. Estoy casi diría absolutamente seguro que después de esa pelea sos mejor boxeador, porque ya aprendés a sacar recursos sobre a trabajar sobre situación bajo situación de estrés, bajo la asfixia, bajo el agotamiento muscular y el ácido láctico que te consume, que sube hasta acá y te deja frito. Claro que eso te hace mejor boxeo. No sé cómo habrá sido el combate siguiente. Después el siguiente, lo primero que hice fue, me acuerdo, estaba en un turno de laburo que me hacía no poder entrenar con mi técnico. Lo primero que hice fue cambiar el turno de laburo para poder volver a entrenar con mi técnico. Y el siguiente combate fue al año siguiente, porque esto era fin de año. Fue al año siguiente. Fue una pelea que a principio de año que pensamos todos que la había ganado, para los jueces no la había ganado. Madre mía, pero bueno, yo, o sea, estaba contento, estaba tranquilo con lo que había hecho. Y a la siguiente pelea sí, gané.
Y después me rompí los ligamentos, peleando en la federación. Se acabó la pelea antes de tiempo, ¿no? Sí, sí. Madre mía. Eso fueron también uno de los traumas que tuve, que fue un tema, volver a pelear. Porque más que nada, la lesión te pasa peleando. Sí, pues la exigencia es altísima. Por más que te entrenes durísimo, nunca es ni por asomo. No, y aparte yo me acuerdo, yo lo asocio también con muchas cosas, con muchos factores estrés, viste, de la cabeza. Estaba con mucho laburo, estaba, viste, que el entrenamiento, que el peso, que el trabajo. Y fue como capaz, yo lo tomo como que el cuerpo te... Tranquilo. Te pasa factura. Sí, sí, frená. No querés frenar vos, vení. Vení, te freno yo. La rodilla dice, claro. Yo te freno. Crac, sí, 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 te freno. Claro. Porque aparte me lesioné totalmente solo. O sea, di un paso y se me fue la rodilla para adentro. Y bueno, después también, un año parado y es tratar, primero ver si querés volver a pelear. Claro. Y después el volver a pelear, me acuerdo que iba a volver a pelear en un regional, que había pasado ya casi un año, y estábamos ya, viste, entrenado, estaba guanteando muy bien, estaba ya casi en peso. Y el día anterior al regional, viste, termino el último entrenamiento, ya en categoría todo, me voy a dormir, me levanto a la madrugada con fiebre. Oh. Viste, che, no me siento bien, no sé qué. Dije, bueno, no pasa nada. Seguí durmiendo, me levanto y tenía 39. Claro, sí, estaba joven. Y le dije a Andrés, le digo, che, profe, no, olvídate. Olvídate. Y aparte, mejor, encima sí. Era volver a pelear en la federación, que era el último lugar donde, o sea, donde tuve la última pelea, viste. La experiencia no había sido buena, claro. Pero lo mejor fue esa decisión. ¿Y cómo tomás lo que hace un ratito me hablaste, que dijimos, bueno, es parte del boxeo, el folclore del boxeo, el ir a pelear de visitante y tener que hacer el doble y un poquito más para a veces empatar? ¿Qué onda? Yo muy pocas veces fuimos, nosotros peleamos la mayoría de las veces en la Liga Metropolitana. Y en la Liga Metropolitana es como que es bastante neutral, por así decir. Y cuando capaz vas a pelear, bueno, no sé, este que te había contado recién, el Huracán, con un chico de Huracán. Pero no se hace sentir, no es como ir a pelear capaz más. Claro, sí, yo fui a pelear al interior. Es otra cosa. Yo me acuerdo de la primera pelea, sí, la primera pelea. El jurado era un hermano de un rival mío. Claro, bueno, la primera pelea que hice con mi técnico, fuimos a pelear a Moreno, también. Festival sin licencia, viste, todo. No, olvídate. Y me acuerdo, Choripán ahí arriba. Eso, sí, aparte sí. Fue genial, porque claro, fuimos dos compañeros míos y yo. Mis dos compañeros, viste, llegamos ahí, viste que las peleas se organizan en el momento, no es que ahí nada, va, sí, ahí, sí, viste. Sí. Y llegamos y a mis dos compañeros, viste, se va mi técnico a hablar ahí con los organizadores para ver las peleas. Viene, estábamos los tres sentados. Dice, Guido y Pedro ya tienen rival. Lean, vos, no, todavía no. Todavía no. Se va, viste, vuelve. Arre, me dice, a ver, Lean, parate. Eso es genial. Me encanta. Me dice, a ver, Lean, parate. Me paro, viste. Dice, no, es muy grandote. A ver, bueno, pará. Y se va de nuevo. Y agarra, vuelve y me dice, vamos a pelear igual. Es experiencia. Me dice, vamos a pelear igual. Y dije, uy, la puta madre. Claro. Y nada, terminamos peleando con un chico que yo en ese momento tenía, creo que dos peleas con licencia. Mirá. Y trucha, muy poquita tampoco, ajá, ¿viste? No tenía. Y estaba, y era, el pibe era local. Y el pibe creo que tenía, no sé, como 15 anotadas, ¿viste? Sí. Y era una categoría, peleaba creo en 60 el pibe. Bien. Y le dije, bueno, vamos a pelear igual, experiencia, ¿viste? No sé qué. Y la pelea salió buenísimo. Bien. Y ¿viste? Cuando vos vas de visitante, o sea, notás que estás haciendo las cosas bien porque la gente está... Cuando está callado el público. Cuando está callada, viste, no. Y. Qué bueno. Y en un momento, viste, le pego un gol y sale volando el cabezal. Y dije, viste, yo estaba. Espectacular, estaba, dije, eufórico. Qué bien, no sé qué. Claro, la ganó el pibe, claramente. Pero son cosas que está buenísimo. Pero sí. No tengo muchas experiencias así yendo como a pelear afuera. Pero bueno, de las pocas que tengo, está bueno el decir, bueno, si están todos callados es porque estás haciendo síntoma, bien las cosas. Síntoma positivo, claro. Sí. Qué loco. Sí, yo en el amateurismo me acuerdo también, las veces que me tocó afuera, y después de profesional ya empecé a entender mucho mejor, a tener más recursos, ¿viste? Y darme cuenta que yo decía, bueno, entrar a un estadio, había 10.000 personas, 10.000, digo, y gritando enfervorizado, Inglaterra es como Argentina de fútbol, ¿viste? Olvídate. Entras ahí, te tiran con de todo, te claro, vuelan, ¿viste? Sí. Bueno, entraba yo y yo decía, y a mí me encanta, o sea, me gusta cuando el clima es hostil. Sí.
decías, acá voy a lograr que no hable que nadie, ni Dios. Primer asalto, primer round, la gente grita mucho. En el segundo round grita poco, en el tercer round, silencio. Digo, acá en el bolsillo los tengo a todos, ¿ves? Ya estaba. O sea, ya tenía el combate, lo tenía el combate agarradito, ¿viste? O sea, sí, que ese tipo de cosas pasan en el amateurismo y en el profesionalismo, pasan exactamente iguales. Me imagino cuando empezás a pelearte, aparte afuera, que... Es igual que como amateur, pero con más plata, o más grande, o más difícil, o los golpes son más duros porque la gente tiene más tiempo, ¿viste? Y eso, pero es igual, ¿eh? ¿Viste que a veces... Te digo, a mí me pasó de estar hablando con algunos chicos. Me dice, no, pues yo soy amateur nomás. Digo, y flaco, no pasa nada. O sea, yo fui amateur y yo sé perfectamente que la ansiedad, los nervios, la ilusión, el miedo, el no sé, llamarle un poco de todo junto, todo eso yo lo tuve de amateur y lo tengo profesional. Igual, exacto. Así que eso es genial eso. ¿Cómo fue que decidiste dar el paso, el cambio? ¿En dónde? Del amateurismo al profesionalismo. Empecé como amateur a los 20 años y tenía 22 años, iba a cumplir 23 y yo sentía que se me iba, digo, se me va a hacer muy tarde. Que después me di cuenta con el tiempo que no, pero ya era profesional, ya había pasado. Yo estaba apurado por ser profesional, pero porque no quería, yo decía, voy a ser campeón del mundo de profesional, sí, estaba seguro. Sabía que iba a ser así. Qué bueno, o sea, sabía. La cabeza ya que tenías igual tremendo. Yo lo entendía como, a ver, yo miraba, ¿quién es el campeón mundial del peso welter en esa época? Welter es tal boxeador. Ajá, bueno, sí es fuerte, sí es rápido. No, la fortaleza no la puedes medir viéndola de acá, pero digo, bueno, debe tener fortaleza. Pero la velocidad, la técnica, el manejo de táctica, la lectura de una estrategia, cómo la puede emplear y desplegar en el ring, no me sorprendía, digo. Yo puedo. Mira, ¿cómo? Vamos, me voy a poner la servilleta acá, me lo desayuno y lo meriendo. Yo lo veía de esa manera. Y era así, y fue así. Solo que yo necesitaba recorrer ese camino para llegar, porque hay un. No es que estás más arriba, si querés ponerlo más lejos, para no decir claro, esto más arriba, es más lejos. Pero una cuestión de tránsito lógico que hay que hacer, que hay que recorrer, que es. Es muy simple, es muy básico, es el endurecimiento del cuerpo. El cuerpo, yo me miraba al espejo y digo, se me ve bien el cuerpo, bien formado, viste, bueno, anatómicamente hablando, bien formado. Sí, pero me tocaba si era blandito, era muy, y eso te quita peso y de no peso a la hora de la báscula, de pesarte, sino que mi rival me empujaba y yo me caía. Entonces necesitaba yo transitar todo ese tiempo. Claro, y fue el que, por haberme hecho profesional tan rápido, sí, tuve que hacer como un curso acelerado de entrenamiento, un curso acelerado de todo, sí, de fortalecimiento. Y claro, yo quería ser profesional, ¿viste? Hice 41 amateur y dijeron, no, yo quiero ser profesional, quiero ser, y me decían estaba en la selección, yo ahí en el Senar, sí, y me decían, sí, pero mirá que dentro de 2 años, era 97, diciembre del 97, cuando yo cambié de amateur a profesional. Sí. Me dice, ya tenemos el año 98, está el año 99, después son 6 meses hasta las Olimpiadas del 2000, año 2000. Claro. Dice, te quedás y clasificas para Sydney, o por lo menos trabajas para clasificar. Y si clasificas a Sydney, después te haces profesional después de ser olímpico. Claro. Y yo decía, 2 años y medio más, no. No, no, mucho, no, porque yo ya me veía con 25 años y medio pasando al profesionalismo. Y no me gustaba nada, la idea no me gustaba. ¿Hubiese estado bueno? ¿Otro hubiese sido la historia? Sí, por supuesto que sí. Si bien no sabemos si hubiese o se habría clasificado para las Olimpiadas, yo calculo que sí. Había confianza en mí, que yo podía crecer mucho, sí. De hecho, lo hice después con el tiempo. Pero claro, son tránsitos que uno tiene que atravesar, que yo dije, no, yo me hago... No, ni lo dudo. Me hice profesional debutando el 27 de diciembre del año 97, macho. Creo, ¿habías nacido vos ya? Sí, sí, sí. sí. ¿Y lo sentiste mucho el cambio del amateurismo al profesionalismo? Mira, ahí viene esto, mira, hice mi primer combate, bien, gané por descalificación, gané la primera. Segunda, tercera, cuarta, quinta, sexta, séptima pelea, la octava. Llega la octava pelea, voy a pelear con Silvio el Mono Rojas, boxeador de por acá, de zona oeste, ciudad de Vita, por ahí.
Boxeador técnicamente no muy dotado, físicamente tampoco muy dotado, pero un tipo que peleó contra 4 campeones mundiales o 5 campeones mundiales. Un tipo que por lo menos algunos lo noquearon y otros le ganaron por punto. Pero es decir, hay que estar arriba de un ring y eso te da una experiencia bastante potente. Sí. Claro, vamos, peleamos con el Mono Roja, estamos peleando con Roja, yo estaba peleando bien, yo tenía un estilo antes que no se parece mucho al estilo que tuve después, digamos, pero iba mutando, es lógico, sí. ¿No? Iba mejorando. Y en el cuarto round, me acuerdo, yo estaba en el centro del ring, retrocedí un pasito, pum, pum, pegaba 1-2. Otro paso, 1-2, otro paso atrás, 1-2. Llego a las cuerdas, 1-2, 1-2, ni lo movía. O sea, le pegaba, sí, las manos entraban mías, todas. ¿Por qué? Pues yo era muy rápido, porque técnicamente, bueno, estaba bastante bien organizado, digamos, tanto física como mentalmente. Sí. Pero físicamente, el tipo no estaba entrenado, tenía panza, no habrá corrido ni el colectivo en su vida. Habrá hecho 3 abdominales en toda su vida, pero una cosa es el entrenamiento, algo de lo que hablabas hace un ratito vos. Y otra cosa es la preparación. El entrenamiento es el que te va a dar el correr en la pista, el andar en bicicleta, hacer abdominales, hacer sombra. La preparación es acá arriba. Y es cuando te pegan los sparring, cuando te golpean y esto queda morado, queda negro, queda azul, queda gris, queda blanco y desaparece. Ya estás preparado. ¿Por qué? Yo te doy con un bate de béisbol en la cabeza y no te hace nada. Eso es estar preparado. O acá, no pasa nada. Claro, el tipo estaba preparado, no estaba entrenado. Yo estaba entrenado, no estaba preparado. Y me acuerdo que en ese round, un clinch, pum, viene él, se me tira encima, claro, me tiró encima, era pesado. Sí. Lo abracé, lo agarré así, y yo en mi cabeza dije, uy, así dije, me faltó un año amateur, dije. Mira. Me faltaron un año o 10 peleas, y todo esto lo pensé en el clinch. En el momento. Y dije, me faltó un año o 10 peleas de amateur. Digo, ¿por qué me apuré? Dije, bueno, salí para atrás, gané por puntos una pelea y ya está, no hay vuelta atrás. Sí, ya está. No hay vuelta atrás. Y después, bueno, pues la carrera. La carrera se hace más o menos dura, dependiendo, pero ahí empecé como a tomar más conciencia de en la que estaba bailando. Dije, hostia, me metí. Acá tengo que entrenarme, entrenarme y prepararme. Sí. Y sí que algunas veces pude entrenarme bien, el 99% de las veces me pude entrenar bien y no el 100% de las veces me pude preparar bien. Y eso lo sufrís ahí arriba. Tenía aire para correr una maratón, perfecto, pero si fuese una maratón te ganaba, pero ahí arriba claro. El ring se te hace chiquito, me faltaban recursos para saber agrandar los espacios, sí. Para saber trabajar en diferentes tiempos. Para que mi rival pueda respetar mi táctica, mi trabajo táctico, en fin. Pero esas cosas, aparte, o sea, son todas cosas que fuiste aprendiendo a lo largo del camino y capaz que... Exacto. A medida que vos vas siendo más grande, capaz y físicamente no es que estás en tu mejor, pero mentalmente sabes que sí. Podés hacer lo que querés o por lo menos tenés la cabeza como para decir no. O sea, tenés una experiencia que decís... Sí, y al final te das cuenta después que la experiencia es todo, macho. La experiencia es todo. La experiencia es increíble. O sea, yo subo al ring ahora y sé que, ¿qué va a pasar? Como no sea que me toque tipo, no sé, un Lomachenko de mi categoría, muy difícil que me rompa todo. ¿Me puede ganar? Sí, me puede ganar. Claro. Pero también puede perder. Porque, y pues tengo experiencia. Es que sí. Y me das entrenamiento y preparación y con la experiencia haces un montón, ¿viste? Así que bueno, Lean, una experiencia estupenda conocerte, papá. Un gustazo, igualmente, hermano. Muchísimas gracias, Sergio, por todo. Gracias a vos, por favor. Un gusto. Sigamos que el camino es largo. Sí, total. Y hay mucho por conquistar. Venga, papá, abrazo. A seguir, viejo. Muchas gracias. Bueno, amigos, acabamos de tener la charla y la verdad que, nada, es una locura. No. Como que todavía no caigo. Y se lo quiero agradecer a ustedes porque claramente es por cómo bancan a los videos, por cómo apoyan el canal. Y eso, gracias a ustedes, gracias también a toda la gente de Comu que nos dio el espacio, el lugar para poder usar y tener una charla con Sergio. Y eso, muchísimas gracias y nos vemos la próxima.